Oye. La negra Tomasa. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo, pero estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Esa negra linda que me echó mi longo, esa negra linda cámara que me echó mi longo, nada más que me gusta la comida que me cocina, pero nada más que me gusta la café que ella me vuela, pero nada más que me gusta la comida que me cocina, pero nada más que me gusta la café que ella me vuela. Esa negra linda cámara que me echó mi longo. Ay, pi, que digo mandita, que digo mandita. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardado yo. ¿Cómo no? Mira, mueve la cintura y los hombros. Y las madres, ¿dónde están? Las mujeres que vinieron solas, ¿dónde están? Mira, por eso yo nací en La Habana, soy habanero. Yo nací en La Habana, muchachita, y soy habanero. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardado yo. ¿Cómo no? Para ustedes que se vale. Mira, les voy a dar una información. Dale sabroso ahí. Los chilangos de La Habana tienen tremenda locura. Ellos vienen locos, suben que arrebatados. Les gusta mover la cintura como lo mueve la bandidora. Por eso yo te digo, con el pasillo, mira, yo vengo loco y un poquitico arrebatado. Con los chilangos de La Habana, yo vengo loco y un poquitico arrebatado.
cintura y los hombros. Yo con mi tipo rosa. Mira, así me gusta hacerlo a mí. ¿Cómo? Levanta, levanta la banda. Loco, loquito, loco, loco, loco ya. Mira como tú la entera, mamá. Con vuelta de cabeza, mira. Loquito, loquito, ¿cómo no? Así. Aquí parece que nadie se quiere volver loco. Yo sí, cubanito y tremendo loco. Vaya, levanta, no hay más nada. Será. Oye, bonito sabroso. Gracias. Muchísimas gracias. Les decía, una agrupación musical que nos iba a poner a bailar en esta gran tarde. Vamos a seguir adelante. Mi gran amigo Yair, vente por acá con los regalitos. Tenemos más regalos. Lo que siempre afirmamos, les decíamos que es el regalo, la mejor música que nos ofrecen los artistas que se han dado cita para estar en este importantísimo día. Vamos a tener otro regalín. Se vaya a ir con todo. No, hombre. Ok. Bueno, pues tenemos un tradicional rebozo. Para esto, pues vamos a invitar a que suban aquí, que suban dos mamitas, ¿no? Que suban dos mamitas, que suban aquí al escenario. Del lado derecho está la entrada. ¿Cuál es su nombre? Patricia. Pati, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Su nombre, mami? Sonia. Sony, ¿con quién vino Sony? Sola. ¿Cómo sola? No me digo, mira, allá afuera. Bueno, allá a la entrada, déjeme decirle que allá a la entrada se rentan, ¿cómo se llaman? Porras. Hubiera rentado una porrita allá afuera. ¿Pati trae porra? A ver, ¿su porra dónde está? Sí trae, viene con su hija. Yo pensé que iba a ser una porra grande. Sí, y su hija, y Pati, sí, ¿cómo se llama su porra? Mi porra se llama Jimena. Le presento toda mi porra. No, pues escucho más a la porra que usted. Mira, espérenme tantito. Presénteme a su porra. Adelante, chavos. ¿Con qué sencillez, híjole. Y hay que tanto trabajo me cuesta hacerlos gritar. A ver, Pati, yo por más que quiero que usted se lleve ese rebozo. ¿Qué onda? Porra, arriba. Gracias. ¿Cómo? No, pero... Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Van a hacer playback, ¿va? Dije... ¿Sí tiene una rolita que me preste? ¿Un tema musical? ¿Una rolita? ¿Alguna rola de ambientación? Ya la va a buscar. No, ¿quién dijo? ¿Usted dijo que quería... ¿Que no sabe bailar? Sí, muy bien. A ver, Pati, ¿usted dijo que no quería bailar? ¿No sabía bailar? Pues lo intento. ¿Quién de las dos dijo que no quería, que no sabía bailar? No, pues, si no van a bailar, van a bailar, pero a ritmo, en un ritmo muy sensual, ¿va que va? Nos imaginamos como que estamos en un table dance. Hombre, no me haga caso. Venga, y esto dice así. ¡Híjole! ¡Si hay aplausos para Sony! Muy bien, Sony. Vamos ahora al centro, por favor, Pati, vamos al centro. No, hombre, usted no diga frío. ¿Ya vio pingüinos? Pues sí. Ok, pues vamos ahora con Pati. Inge, ahora sí me regala otra rolita, Inge. Me regala otra rolita. Pati, tiene por aquí a ritmo de... Venga, Pati. Mire a Sony. Venga, Pati, venga. Eso es, venga. Venga la porra también para Pati. Venga. Híjole. Ok, dije, muchas gracias.
Con el aplauso de los chiflidos y los grititos de la gente, vamos a ver quién se lleva el rebozo, una artesanía del sureste mexicano. ¡Se lo lleva Pati! ¡Saludos a Jimena que anda por allá! ¡La artesanía, ese gran rebozo, se lo lleva Sonia! ¿Sí? Pues adelante, Villair. Gracias, gracias, muchas gracias, Sonia. Gracias a ustedes. Yo los quiero escuchar. ¿Quién sigue? ¿Sabe ustedes quién es el grupo que sigue? ¿Quién? Varias veces. Queda con ustedes la cumbia andina de Zoya. A ver, ¿y qué pasó con las manitas arriba? ¿Qué pasó con las manos arriba? Todo el mundo con las manos arriba. Mira qué rico, qué bonito. El que no levante las manos es porque no contiene su desodorante. ¿Ok? A ver, vamos a ver, Dani. ¿Quién está más prendido, si los hombres o las mujeres? A ver, solamente las mujeres guapas con las manos arriba, ¿ok? Las mujeres con las manos arriba y gritando, ¿ok? Dice... Todas las mujeres con las manos arriba. 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 Espérame. No se oyó el grito, mujeres. Ustedes tienen que hacer lo que hace Dani, ¿ok? El grito, mujeres, dice... Todas las mujeres con las manos arriba. Todas las mujeres con las manos arriba. Todas las mujeres con las manos arriba. Casi no se oyeron. Ahora los caballeros en vez de gritar, le van a silbar a las muchachas, ¿ok? Los caballeros un silbidito en vez del grito y dice: todos los hombres con las manos arriba. 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 No. A ver, mujeres, un boom para los hombres. No se oyó, mujeres, un boom para los hombres. ¡Qué bárbaro! Sí, si los llaman manos arriba, va a haber regalo porque traemos discos de grupos allá con todo cariño para todos ustedes. Así es que vamos a comenzar. Esta es la magia musical del grupo Zoya. Zoya, Zoya para mí. Yo.
se pide con gritos. Y eso es para el club de fans de Grupo Saya. Peruana, hecho para ti, en la voz de Citralis. Y un saludito para Toño, que hoy cumple años, para el hijo de Angie, y este tema en la voz de Citralis. Vaya. Cucucucu. Para ti, para Toñito, que cumple años el día de hoy, y para todas las mamacitas, ese grito. Felicidades. Primero tienes que
azul. Oye, mi George, ese es Jorgito Bazón. No más. La cumbia peruana. Se la sabe. Ayúdame a cantar, ¿ok? Primera vez. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No, nunca pensé. Bienvenidas a todas las mamás nuevamente. Y en este momento vamos a necesitar a dos mamis. Rápido, vamos a concursar por este hermoso rebozo. Ahora sí, miren, usted va a estar de este lado izquierdo. Vamos a explicar en qué consiste este concurso. Y usted del lado derecho. Vamos a dividir el público y el público les va a apoyar a las mamás, ¿ok? Ese concurso ya se llama El Rey Quiere. Usted, señora, va a recolectar 5 productos que el rey requiera, ¿ok? 5 productos. De igual manera, 5 productos. La primer mamá que tenga en el templete los 5 productos del público únicamente, se va a ganar el rebozo. A ver, el rey quiere una credencial de elector con terminación en 1. Del lado derecho, córrale. Una credencial de elector con terminación 1. Rápido, búsquenla en su cartera. Ya llegó la primera, córrale. No, ni la tengo aquí yo. Soy menor de edad. Ok, ya llegó por aquí, ya llegó el primero. Chihuahuas. A ver. A ver, vamos a ver si termina en 1. A ver, espera. ¿Verdad que eso no es terminación 1? No, ¿qué pasó? No. Si o no termina en 1. ¿Qué óvole? No, a ver. Si o no termina en 1. ¿Qué óvole? Quedamos que terminación 1 es donde iba el 09. No. Aquí está el folio. Aquí está el folio. Terminación 1. A ver. Está, 1. No, ya nos ganaron. Ahí está, entonces. Ahí está. También la trajo de terminación. No. Señora Paulina, ¿quién es? Ya renuévale, ¿eh? Ya no vale. Ok, ¿está de acuerdo, Yair, que ganamos nosotros? ¿Estás de acuerdo? ¿Ya yo? Ok. Ah, pues, a ver, ahí está. Ahora nos toca a nosotros. Vamos ahora del lado izquierdo. El rey quiere... ¿Qué pedimos? Pide y manda... Que le traigan... Queremos... El rey quiere un zapato de caballero café. Izquierdo. No. ¡Órale, de este lado! ¡Présteselo sí, tantito! ¡Del lado derecho! ¡Órale, señor! Ey, ¡sí, córrele. Sí! Ey, ¡le amigo, voy a dar un disco! ¡Córrele, sí, señor! De, ¡acá de este lado! ¡No, tráigalo, usted el es zapato, lado. ¡El zapato! ¡Aviéntelo! ¡Ahí está! ¡Épale! ¡Doña Tere! ¡Hijo! ¡Ahí está! ¡Córrele, Iván, hombre! ¡Ándele! ¡Ya llegó el zapato! No, ¿dónde está el zapato? Espere, ¡no lo regrese! ¡Aquí está! ¡Ok! ¡Ahí aguárdelo tantito! ¡El rey quiere... Un cinturón de bebé. Un bebé. Cinturón de niño. Un cinturón de niño. De niño. Rápido, Ivón. Aquí está. Bájese, Doña Tere. Aquí está. Rápido. Aquí. Ahí está. Échamelo. Aquí. Doña Tere 2. No, épale. Ahí está. Y dos para que vean. Mira. ¿Cómo estaba el clima por allá por los volcanes? Por Amecameca. También. Aquí, Ivón.
Nosotros ganamos. Ah, ok. Al mismo tiempo dijeron. Están reclamando y tienen cierta razón de que no se está bajando, Tere. Ah, no. Quedamos que probablemente se podía bajar. No se está bajando, Tere. Empate. Empate. Bueno, el rey quiere, pide y manda... un celular touch rosa. ¡Córrale! ¡Córrale! Funda rosa, no. No, pero ¿qué creen? Que dije celular, no funda rosa. No. El celular es rosa, ahí está. El celular es rosa. Es negro. No, pues, ¿cuál negro? Es rosa. No, mira, lo quitamos. Es rosa. ¿Eso qué color es? Yo que sepa es negro. Tienen 10 segundos para que bajen por un teléfono. Oye, rosa. Este que ahorita lo entregamos. Otro. 10 segundos. Otro. Rosa, 10, rosa. Otro. 9. Otro rosa. 8. 7. Otro. 6. 5. 4. 4. 3. Aquí está. 2. A ver. Y llegó primero Ivonne, ¿eh? Y llegó primero Ivonne. Así que, no, sí. Hay que ya, Ivonne. El rey pide y manda a un policía. ¡Vámonos! Hay que entregarlos este, por favor. Hay que entregarlos. Nada más. ¡No! ¡Era juego! El rey pide que traigan a un bebé en brazos, pero rápido. ¡Rápido, un bebé! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Cero! Con cuidado. El rey pide y manda una mamila. Ya para desempatarnos, una mamila. Con cuidado. Una mamila. Una mamila y con esto nos vamos. Una mamila del lado derecho, una mamila. Por el amor de Dios, una mamila del lado derecho. Vayan a Soriana por una. ¡Córrale! Hijo, doña Tere. Y la hermana que sacó botas, la hermana que sacó celulares. Sacó todo y menos. No, oye, ¿cómo cuidas a tu hija, eh? Una mamá desconsiderada que no trae. ¿No le das de comer? Bueno, dejémoslo así. Ya nos vamos. Ahí está. El premio, la ganadora es Ivonne. Vaya el aplauso. Ivonne. Y la perdedora es doña Tere. Muy bien, hacemos entrega del premio de consolación. Gracias, hay que entregar los premios, la credencial de lector, celulares, muchísimas gracias. Y el bebé también. Ahora sí, vamos a tener a alguien que nos va a deleitar con unas canciones rancheritas. Sí, fíjate que la música norteña de la siguiente agrupación musical prende, es garantía también de un gran espectáculo. Y que bueno, se van a deleitar con ellos. Nos referimos, claro, a los viejos cadetes de Linares de Don Chava. ¡Venga! Oh,
las horas, llorando sin descansar. Dos coronas a mi madre es muy poco para ti. Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí. Cada año día de las madres es muy triste para mí. Ya no estarás junto a mí. Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti. Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti. Recordando los momentos que tú me arrollaste a mí. Yo vengo a ti a dejarte dos coronas para ti. A donde quiera que estés, madre, escucha esto de tu hijo. Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti. Arrollaste a mí, madrecita, si me escuchas, el otro año vengo a ti a dejarte dos coronas para ti. Descansa en paz. Vale aplaudir, hombre, qué bárbaro. Aplaudir. A ver, comadre, ya.
¿Cuál? Prenda querida. ¿Cómo no, mi comadre? ¿Ya la leyó bien? Ahora sí. Sí, porque lo agarró y... ay, todo descuadrado. Ahorita por ahí. Mientras nos dé tiempo, vamos a ver qué melodía nos gusta escuchar del disco para que vean. Esa es la calidad. Compadre Jimmy, usted que lleva la batuta. ¡Vámonos! A ver qué dice. En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero. Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero. Y nos vamos a ir. Todos juntos, nos vamos a donde está gritando más. Y ya está listo el próximo talento musical. Este es el mejor regalo que tenemos. Es el mejor regalo, el regalo musical de los artistas que se dan cita para conmemorar el Día de las Mamás, para festejarlas aquí en Plaza Sendero de Ixtapaluca. Gracias, Plaza Sendero Ixtapaluca. Gracias al Canal 6 de Televisión. Gracias, Esteban. Y en esta ocasión tenemos a Perfume con aroma de mujer. Venga. Aquí están, imponiendo su estilo y gran carisma. Ellas te llevarán a otra dimensión musical. A partir de estos momentos ya eres parte de toda su belleza, de toda su hermosura. Aquí están las bellezas en el escenario del estado de Puebla. La belleza y la gracia de Gaby Díaz. Y llegó la cumbia. Estado de Michoacán, la voz que acaricia, Mireya Equigua, voz. Del Distrito Federal, dinamismo y belleza, Denny Maya, Denny Maya Dancer. ¿Qué nos pasó? Ahora puedes estar con ella.
directamente desde Mazatlán, la voz de una guerrera, Gaby Palafox. Gaby Palafox. Mi corazón, mi corazón.
de mujer. Tragió la penumbra de un farol. Se dormirán todas las horas que quedaron por vivir. Se dormirán. Bajó las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperará. ¡Se la saben! Todas las promesas de mi amor se irán contigo. ¿De qué? Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a las pestañas lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Perfume con aroma de mujer. Perfume con aroma de mujer. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Te dejé de querer.
su mujer a ese amor. Y por ese amor es que te dejé de querer. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. No se olviden, somos sus amigas de Perfume con aroma de mujer. Gracias, Perfume. Buenas noches. Perfume con aroma de mujer, muchas gracias. ¡Qué barbaridad! Si hay aplauso para Perfume con aroma de mujer, gracias. Muchas gracias. Los músicos también, hombre, demostrando una vez más el talento y el profesionalismo. Vienen de presentación del sureste mexicano, cansados, cansadas, pero bueno, pues demostrándolo aquí en el escenario. Muchísimas gracias, nos vamos, pero antes tenemos información muy importante porque el día de mañana vamos a estar allá en Plaza Sendero, Valle de Chalco. Valle de Chalco, de igual manera a las 5 de la tarde vamos a tener más regalos para todas las mamis. Recuerden que este es un evento especialmente para las mamis y para toda la familia, para que se la pasen estupendo. Y de igual manera les recordamos, este sábado 17 de mayo se va a transmitir este evento de Sendero Ixtapaluca en Canal 6 Cable Más 119 a las 6 de la tarde. Así que nos resta más que reiterar la invitación para que ojalá que el día de mañana nos veamos también allá para cotorrear un ratito, para jugar, para escuchar muy buena música y para que exista la posibilidad de ganarnos un regalito. Nuevamente gracias, como decía Yair, una cordial felicitación a todas las mamitas previo a su día. Gracias nuevamente, buenas gracias. Noches Yair, gracias. Buenas noches a todos, muchísimas gracias. Gracias, hasta buenas mañana. Noches.